La crianza de ovejas con cuernos representa una oportunidad apasionante para los emprendedores del sector agrícola. Estos animales no solo son una fuente de carne, lana y otros subproductos, sino que también forman parte del patrimonio genético y cultural de muchas regiones. Sin embargo, para que un negocio de este tipo prospere, es crucial comprender y aplicar las mejores prácticas en su manejo y gestión. Nos meteremos en el mundo de la cría de ovejas con cuernos y tendremos varios ejemplos prácticos que pueden ayudarte a administrar este tipo de negocio de manera efectiva. Desde la elección de razas adecuadas hasta estrategias de comercialización innovadoras, cada aspecto es fundamental para garantizar el éxito y la sostenibilidad a largo plazo de tu empresa ovina. Acompáñanos en esta historia mientras aprendemos cómo hacer que tu negocio de ovejas con cuernos prospere en el competitivo mundo agrícola de hoy. Comencemos. Selección de razas aptas. La elección de las razas de ovejas con cuernos es un paso fundamental en la administración de tu negocio. Es crucial seleccionar aquellas que se adapten mejor a tu entorno, clima y objetivos comerciales específicos. A continuación, se presentan algunos ejemplos de razas de ovejas con cuernos y sus características. Raza Jacob, esta es una opción popular debido a sus distintivos cuernos en espiral y su carne de alta calidad. Además de su atractivo estético, las ovejas Jacob son conocidas por ser resistentes y versátiles, lo que las hace adecuadas para una variedad de entornos. Son valoradas tanto por su carne como por su lana, lo que puede ofrecer múltiples fuentes de ingresos para tu negocio. La raza Jacob también es apreciada por su fácil manejo y disposición para la cría en sistemas extensivos. Raza Soay, originaria de las Islas Hébridas de Escocia, la oveja Soay es una opción excelente para la cría extensiva en áreas rurales. Estas ovejas son conocidas por su resistencia y adaptabilidad a condiciones difíciles, como pastizales ásperos y climas adversos. Aunque su tamaño es más pequeño en comparación con otras razas, las ovejas Soay son excelentes pastadoras y pueden ser una opción rentable para aquellos que buscan minimizar los costos de alimentación y cuidado. Al seleccionar las razas adecuadas de ovejas con cuernos para tu negocio, es importante considerar factores como el clima local, los recursos disponibles y tus objetivos comerciales a largo plazo. Al elegir sabiamente, puedes establecer una base sólida para el éxito de tu empresa ovina y maximizar su rentabilidad en el futuro. Manejo del pastoreo. El manejo del pastoreo es una parte crucial de la gestión de un negocio de ovejas con cuernos. Un plan adecuado de pastoreo no solo garantiza la salud y la nutrición del rebaño, sino que también contribuye a la sostenibilidad a largo plazo del negocio. Aquí te presento algunas prácticas clave. Rotación de pastos. Implementa un sistema de rotación de pastos para evitar la sobrepastoreo y maximizar el rendimiento de tus pastizales. Divide tu terreno en parcelas más pequeñas y mueve regularmente el rebaño de una parcela a otra. Esto permite que el pasto se recupere entre pastoreos y promueve un crecimiento más saludable y vigoroso. Monitoreo del pasto. Mantén un seguimiento cercano del estado de tus pastizales. Observa la cantidad y calidad del pasto disponible, así como la presencia de malezas y signos de erosión. Ajusta tu plan de pastoreo según las condiciones del pasto y las necesidades del rebaño para garantizar un suministro constante de alimento de alta calidad. Diversificación de pastos. Si es posible, diversifica tus pastizales plantando una variedad de especies de pasto y leguminosas. Esto no solo les permite una dieta más equilibrada para tus ovejas, sino que también mejora la salud del suelo y la biodiversidad del ecosistema. Considera sembrar pastos resistentes a la sequía y adaptados a tu clima local para mejorar la resistencia de tus pastizales. Acceso a agua. Asegúrate de que tus ovejas tengan acceso constante a agua limpia y fresca en todo momento. Instala bebederos o estanques en áreas accesibles para el rebaño y controla regularmente su funcionamiento. El agua es esencial para la salud y el bienestar de las ovejas, especialmente durante los meses cálidos o periodos de sequía. Planificación estacional. Adapta tu plan de pastoreo a las estaciones del año y las condiciones climáticas cambiantes. Por ejemplo, durante los meses de verano, puedes concentrar el pastoreo en áreas con sombra y pastos más resistentes a la sequía. En invierno, puedes darles un acceso a heno o forraje suplementario para complementar la escasez de pasto. Al implementar un plan de pastoreo adecuado,
puedes mantener la salud y la nutrición del rebaño, maximizar la productividad de tus pastizales y promover la sostenibilidad a largo plazo de tu negocio de ovejas con cuernos. Gestión de la reproducción. La gestión adecuada de la reproducción es esencial para optimizar la productividad y la salud del rebaño en un negocio de ovejas con cuernos. Al planificar cuidadosamente la reproducción y seleccionar reproductores de calidad, puedes mejorar la genética del rebaño y asegurar la producción de corderos robustos y saludables. Aquí te presento algunas estrategias clave. Control del ciclo reproductivo. Es fundamental tener un conocimiento profundo del ciclo reproductivo de las ovejas y controlarlo de manera efectiva. Esto implica identificar los periodos de celo y planificar los apareamientos de manera estratégica para maximizar las tasas de fertilidad y concepción. Utiliza técnicas como la detección de celo visual, el uso de machos detectores de celo o la sincronización del celo con hormonas para optimizar la reproducción. Selección de reproductores de calidad. Elige cuidadosamente los reproductores que utilizarás en tu programa de cría. Selecciona machos y hembras con características deseables en términos de salud, conformación, temperamento y rendimiento productivo. Busca animales con buena conformación, genética probada y antecedentes de progenie exitosa. La selección de reproductores de calidad es fundamental para mejorar la genética del rebaño y producir corderos de alta calidad. Monitoreo de la fertilidad y la gestación. Realiza un seguimiento cercano de la fertilidad y la gestación de las ovejas para garantizar una reproducción exitosa. Utiliza métodos de diagnóstico como ecografías o palpación abdominal para confirmar la preñez de las ovejas y detectar posibles problemas de fertilidad o abortos espontáneos. Darles atención especializada y cuidados adicionales a las ovejas gestantes para garantizar un parto seguro y saludable. Manejo de partos y cuidado neonatal. Prepara cuidadosamente el entorno de parto y brinda apoyo adecuado durante el proceso de parto. Supervisa de cerca el trabajo de parto y brinda asistencia si es necesario. Después del nacimiento, darles cuidados neonatales adecuados como secar y calentar a los corderos, asegurar la lactancia temprana y darles cuidados médicos si es necesario. Un manejo adecuado de los partos y el cuidado neonatal es fundamental para garantizar la supervivencia y el desarrollo saludable de los corderos. Al gestionar la reproducción de manera efectiva, puedes mejorar la calidad y la productividad del rebaño en tu negocio de ovejas con cuernos. Al planificar cuidadosamente los apareamientos, seleccionar reproductores de calidad y darles atención especializada durante el parto y el cuidado neonatal, puedes garantizar la producción de corderos saludables y robustos que contribuyan al éxito a largo plazo de tu empresa ovina. Antes de continuar, déjame decirte que si te gustaría saber más del mundo ganadero, pulsa el enlace que se encuentra abajo en la descripción. Continuamos. Producción de lana y otros productos. La producción de lana y otros subproductos de las ovejas con cuernos representa una oportunidad invaluable para diversificar las fuentes de ingresos en tu negocio. La lana, en particular, es un recurso renovable y versátil que puede ser utilizada en una amplia variedad de productos textiles. Además, los cuernos de las ovejas pueden ser aprovechados en la fabricación de productos artesanales únicos y apreciados. Aquí te presento algunas estrategias para aprovechar al máximo estos recursos. Producción de lana. Selecciona razas de ovejas con cuernos conocidas por la calidad y versatilidad de su lana, como la Navajo o Churro. Esta raza produce lana resistente y duradera, apreciada por su suavidad y riqueza de color. Asegúrate de mantener una gestión cuidadosa de la esquila y el procesamiento de la lana para garantizar su calidad y rentabilidad. Puedes comercializar la lana cruda a hilanderías locales o procesarla tú mismo para crear hilados, tejidos, mantas y otros productos textiles. Fabricación de productos artesanales. Los cuernos de las ovejas con cuernos pueden ser utilizados en la fabricación de una amplia gama de productos artesanales, como botones, peines, adornos y piezas decorativas. Considera asociarte con artesanos locales o aprender técnicas de trabajo en cuerno para fabricar estos productos tú mismo. La venta de productos artesanales puede ser una excelente manera de diversificar tus ingresos y agregar valor a tu negocio. Comercialización de productos de valor agregado. Conoce oportunidades para agregar valor a tus productos de lana y cuerno a través de la comercialización de productos de valor agregado. Por ejemplo,
Puedes teñir la lana con tintes naturales para crear colores únicos y atractivos o elaborar productos finales como bufandas, gorros y guantes. Considera la posibilidad de vender tus productos en mercados locales, tiendas de artesanías, ferias de artesanías y tiendas en línea para llegar a un público más amplio. Educación y sensibilización. No subestimes el poder de educar y sensibilizar a tus clientes sobre los beneficios y cualidades de la lana y otros productos derivados de las ovejas con cuernos. Organiza talleres o eventos educativos donde puedas compartir información sobre la historia, el proceso de producción y las características de la lana y los productos artesanales. Esto no solo aumentará el valor percibido de tus productos, sino que también fortalecerá la conexión emocional entre tus clientes y tu marca. Aprovechar la producción de lana y otros subproductos de las ovejas con cuernos puede ser una estrategia lucrativa y sostenible para diversificar tus fuentes de ingresos y agregar valor a tu negocio. Al seleccionar razas de ovejas con cuernos adecuadas, fabricar productos de alta calidad y comercializarlos de manera efectiva, puedes capitalizar al máximo estos recursos y contribuir al éxito a largo plazo de tu empresa ovina. Valor agregado. Agregar valor a tus productos es una estrategia inteligente para destacarte en el mercado y aumentar tus ingresos. La producción de alimentos gourmet a partir de la leche de oveja es una excelente manera de diversificar tu oferta y satisfacer las demandas de un mercado cada vez más exigente. Aquí tienes algunas ideas para añadir valor a tus productos. Quesos de oveja. Elaborar quesos de oveja es una forma sofisticada de agregar valor a tu negocio. Puedes experimentar con una variedad de estilos y sabores, desde suaves y cremosos hasta intensos y añejados. Utiliza técnicas tradicionales de fabricación de queso y selecciona cultivos de bacterias lácticas y mohos para desarrollar perfiles de sabor únicos y complejos. Los quesos de oveja gourmet son muy apreciados por su textura cremosa y su sabor distintivo, lo que los convierte en productos altamente demandados en el mercado. Yogures de oveja. Elaborar yogures de oveja es otra opción deliciosa para añadir valor a tus productos. Los yogures de oveja son conocidos por su cremosidad y su sabor suave y ligeramente dulce. Puedes ofrecer una variedad de sabores y texturas, desde yogures naturales hasta opciones aromatizadas con frutas frescas o miel. Utiliza leche de oveja fresca y de alta calidad para garantizar un producto final de excelente sabor y textura. Embutidos de oveja. La producción de embutidos de oveja es una manera creativa de diversificar tu oferta y aprovechar al máximo la carne de tus ovejas. Puedes elaborar una variedad de productos, como salchichas, chorizos, morcillas y jamones curados. Experimenta con diferentes mezclas de especias y condimentos para crear sabores únicos y emocionantes. Los embutidos de oveja gourmet son apreciados por su sabor robusto y su textura jugosa, lo que los convierte en una opción popular entre los amantes de la buena comida. Marketing y comercialización. Una vez que hayas elaborado tus productos gourmet, es importante invertir tiempo y recursos en su marketing y comercialización. Destaca los atributos únicos y la calidad superior de tus productos en tus materiales de marketing y en tu punto de venta. Participa en ferias gastronómicas, eventos locales y mercados de agricultores para dar a conocer tus productos y establecer relaciones con clientes potenciales. Además, considera la posibilidad de ofrecer degustaciones gratuitas para que los clientes puedan probar tus deliciosos productos y experimentar su calidad por sí mismos. Agregar valor a tus productos mediante la producción de alimentos gourmet como quesos de oveja, yogures y embutidos es una estrategia efectiva para diferenciarte en el mercado y aumentar tus ingresos. Al utilizar ingredientes de alta calidad y técnicas de elaboración artesanales, puedes crear productos únicos y emocionantes que cautiven a tus clientes y los mantengan regresando por más. Administrar un negocio de ovejas con cuernos requiere un enfoque holístico que abarque desde la selección de razas hasta la comercialización de productos derivados. Al implementar prácticas de manejo sostenible, diversificar tus fuentes de ingresos y comprometerte con la conservación de razas autóctonas, puedes construir un negocio próspero y sostenible que contribuya al bienestar de tus ovejas y tu comunidad. Gracias por acompañarnos en Ganadería para Todos. No te olvides darle like y suscribirte. Para más información visita el enlace que se encuentra en la descripción. Hasta la próxima, buena vibra.